Todas las luces están rojas. Me da mala espina. Oh, estamos atrapados. Sin ni siquiera un rasguño. Estamos atrapados. Atravesaron los láseres sin ni siquiera un rasguño.
Hecho. El ascensor debería funcionar. ¿Aquí también hay contaminación? Habrá un punto débil. La contaminación está avanzando. Es un código de seguridad. Seguro que es útil. Casi estamos. Camino. Buscaré otra ruta. Podemos desviarnos por la ventilación. Introduce el código. Funcionó. Thank you.
aquí también hay un campamento. Ah, descansemos igualmente. Los nativos de aquí parecen casi humanos. Estos nativos son distintos de los de la superficie. Muchos ni están en nuestra lista de nativos. Anciano, ¿nos ocultas algo? ¿De qué se trata?
Mira, un hipermotor. El estado en que está la hipercélula es bueno. Genial. Ve con cuidado. Deberías volver. Cuando salgas, tendrás el tetrápodo esperándote. Espera. Aquí hay un legado. ¿Un legado? ¿Qué es eso? Es un dispositivo con registros dejado por el escuadrón anterior. Dejan información relevante para el siguiente escuadrón aéreo. Ya veo. Pero ¿por qué vendría hasta aquí un escuadrón aéreo? No sé, quizás sabían algo del Alfa o del Anciano. Revisaré el legado. Día 8 tras la segunda inmersión. Registro 3. Legado de Raven. Supervivientes restantes Ripley y Anis. Anis está en malas condiciones. La muerte es muy probable a este ritmo. Descubrimos un laboratorio a 4,47 kilómetros del punto de llegada. Parece ser una instalación que estudiaba a los nativos, pero es difícil obtener información precisa por una contaminación grave. Sin embargo, he descubierto un hecho sorprendente mientras estudiaba los datos. Antes de lo que llamamos guerra definitiva, hubo otra guerra. Fue una guerra entre la humanidad y los androides creados por la propia humanidad, los denominados androidos. Los humanos perdieron contra su propia creación. Los supervivientes se ocultaron en instalaciones subterráneas, pero la cacería no iba a acabar. Sin embargo, un factor inesperado cambió el curso de la guerra. Con la humanidad al borde de la extinción, los nativos, criaturas poderosas de origen desconocido, aparecieron de la nada. La guerra contra los nativos supuso la destrucción de los androides. Así, durante esa época, la raza humana pudo escapar hacia la colonia. Ahora pretendo investigar el origen de los nativos. Con suerte debería encontrar al nativo anciano en la fuente. A quien esté viendo esto, que las bendiciones de Madre Esfera te acompañen. No creí que existiera un registro como este. Y hubo otra guerra anterior a la guerra definitiva. En la colonia no me enseñaron nada de esto. ¿Qué opinas tú, Adam? La historia de la humanidad está plagada de conflictos. No me sorprende que hubiera otros antes de la guerra definitiva. Aún así, es muy raro que esto no se haya desvelado. Recuperaré el legado y volveré. Espera, Eve. Puedo recogerte con el tetrápodo. Vale, te esperaré.